čuvam te, zato ne bojim se, s tobom mogu sve. Ako, ako kukanje, kumećanje i plakanje, sve uvijek tako crno je. Muy bien, hombres de planetarios, pues nos encontramos en Zagreb, la capital de Croacia. Así que, bueno, se tiene historia del primer asentamiento de Zagreb desde el Imperio Romano, por allá por el siglo X. Entonces, bueno, a finales del siglo X, para ser más exactos. Así que nada, haremos un recorrido en los puntos más importantes de la ciudad. Pues estamos justo en el centro, en el corazón de Zagreb. La plaza se llama Ban Jelačić y se tiene conocimiento de ella desde el siglo XVII, más o menos. Actualmente es el punto central para ir a cualquier lado. Desde aquí coges cualquier tranvía que te lleva a los diferentes puntos de la ciudad. Bueno, Zagreb cuenta con unos 850.000 habitantes. De hecho, de esta parte de Europa es una de las ciudades más pobladas, la cuarta ciudad más poblada. Y bueno, es además muy, muy visitada pues por el clima. El clima es fantástico aquí, la ubicación que da con el Adriático, el río Sava, que al final es el que cruza por aquí y termina desembocando en el Danubio, hace que el clima sea fenomenal. Muy bien, y justo detrás de nosotros, conforme vienes en la calle principal, cruzas un poco y ya puedes subir a la Torre Lotzak. Tienes una especie de pequeños metros para subirte. Y es muy interesante esta torre porque es una torre cuadrada que es muy emblemática porque sirvió como fortificación en su momento. Además tiene buenas vistas ya aquí de Zagreb en general. Pues además esta torre está cerca de las preciosas cremalleras azules de aquí de Zagreb. Entonces, además de las vistas, cada mediodía se tira un cañonazo para marcar la hora de la ciudad. Muy bien, pues nos encontramos en el transporte que nos sube a la torre. Así que una vez que estemos en la torre, pues ya grabaremos en la torre. Muy bien, pues ya hemos llegado a la Torre de Lotzak, esta de aquí, que es una torre cuadrada bastante particular que sirvió como una gran fortificación del país. Venimos en este transporte, te cuesta 50 céntimos subir, entonces está muy bien. Y luego aquí ya tenemos todas las vistas de la ciudad. Justo este edificio que está ahí es el Museo de las Relaciones Rotas, se llama. Y el nombre surgió después de la ruptura de los socios del museo. Así que, bueno, los que se quedaron con él empezaron a mostrar diferentes formas de romper relaciones o de olvidarse de las relaciones. Y por eso el nombre. Luego, en el fondo, tenemos una galería que se llama Galería Klovicevi, sería. Y ya un punto súper, súper importante y emblemático que lo reconoces nada más subir es la iglesia de San Marcos. Muy bien, pues nos encontramos justo frente a la iglesia de San Marcos. Es muy reconocida por su techo muy particular con los azulejos de los colores de la bandera de aquí de Croacia. Pero en el tejado tiene tanto la bandera de Croacia, el escudo de Croacia, como el escudo de Zagreb. Así que lamentablemente no se puede pasar, está todo en reformas. Muy bien, entonces justo frente a la iglesia de San Marcos tenemos el Parlamento de Croacia, que sustenta el poder legislativo. Desde 1200 más o menos fue su formación, sin embargo, con todas las reformas y tal, pues es la imagen que tiene actualmente. Pues este edificio que está en la calle de Santo Cirilo y Metodio se llama la Catedral de Santo Cirilo y Metodio. Y ya, si se la seguimos caminando hacia arriba, nos lleva a la iglesia de San Marcos. Y aquí en el camino, después de la iglesia de Santo Cirilo y Metodio, entonces tienes un museo bastante pequeño que es sería traducido al castellano Museo de Arte Sencillo. Pero hay muchos, muchos museos pequeños que puedes encontrar en el camino. Muy bien, nos hemos detenido aquí un momento porque me llamó la atención que las mesas de este Via Garden fueran en forma de barriles, así que ojalá que sea de reciclaje. Algo que imperdible en Zagreb es el mercado Dolac, que se caracteriza por sus sombrillas rojas. Este mercado, la idea inicial fue en 1905, así que ya tiene sus años ya, porque empezó a funcionar en 1930. Vale, pues el mercado Dolac se caracteriza por que encuentras de todo. Encuentras frutas, verduras, incluso souvenirs, artesanías, de todo. Está abierto hasta las 3 de la tarde de lunes a viernes y los sábados está abierto hasta la 1.
la gente pues aprovecha ya que los precios son bastante más accesibles y se llega a la economía más pequeña. Muy bien, oportunitarios, pues esto que vemos aquí es el Museo de las Artes y las Ciencias de aquí de Zagreb. Muy bien, pues aquí también está todo bastante concentrado. Justo aquí frente al Museo Nacional de las Artes tenemos el Teatro Nacional de Croacia, ¿vale? Entonces está muy bien porque puedes conocer muchos puntos de interés en poco tiempo. Y justo al lado del Museo de las Artes tenemos la Escuela Superior de Música, que pertenece a la Universidad de Zagreb. Vale, pues la historia de la Escuela Superior de Música empieza en 1829, pero no fue hasta 1900 y poco cuando ya se convirtió en educación superior y ya directamente pasó a pertenecer a la Universidad de Zagreb. Me encantó saberlo porque es que la música al final pues te da vida, ¿no? Una vida sin música es básicamente vacía. Muy bien, pues justo aquí detrás de nosotros tenemos el Teatro Nacional de Croacia. Este fue construido en 1840 y tiene capacidad para 709 personas. Entonces se abrió en 1896 y justo en la esquina del Instituto Lexicográfico de Croacia. Entonces son cuatro edificios súper importantes que podemos ver en una sola manzana. Muy bien, pues como cada ciudad tiene la estatua conmemorativa de un ser importante que haya nacido ahí, aquí está la estatua de Nikola Tesla, que nació aquí en Croacia, lo pone aquí. Nació en 1856, aunque luego se nacionalizó norteamericano, fue alguien que aportó bastantes descubrimientos sobre la electricidad, especialmente sobre la corriente alterna. Así que este ingeniero, de quien tanto oímos, incluso tenemos los Tesla, que es un poco pues en honor a este hombre. Así que aquí nació Nikola Tesla. Justo aquí, antes de llegar a la catedral, tenemos un edificio que se llama Edificio Colmar, que pertenece a los bienes culturales inmuebles de aquí de Croacia. Luego ahí tenemos el Banco de Zagreb, justo allá. Lamentablemente está en reformas la catedral, pero bueno, así que es una pena. Justo frente a la catedral tenemos un monumento, que es el Monumento de la Ascensión de la Virgen María, se llama así. Muy bien, pues nos hemos sentado a comer algo típico de aquí y uno de los platos típicos es pues esta combinación de carnes. Muy delicioso. Bueno, Marto Planetarios, esto fue Zagreb, la capital de Croacia, otro trozo del planeta. Así que recuerda, si te gustó el vídeo, como siempre, da like. Si te gustó el vídeo, vuélvelo a compartir. Dile a todos de suscribir. Dile a todos de comentar. La 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 la. Tražiti od vladara moja raja.